Pues Eduardo, también hemos visto la nota que tú comentabas sobre la vivienda, pero también nos vamos con la nota que pues la Dirección de Zona Federal Marítimo Terrestre, pues que en esta ocasión que implementará la Secretaría de Hacienda para el cobro de todos aquellos hoteleros que deben sobre el uso de las playas. Y precisamente Eduardo, pues en una entrevista que hizo nuestro compañero Héctor Valdés, pues ahí la bióloga de la SOFEMAT del Ayuntamiento de Tulum, dice que son muchos los que deben, los morosos, dice que son como el 60%. Así es, los servicios de administración tributaria, la SAT de la Secretaría de Hacienda, van a instalar aquí en Tulum una dirección, subdirección fiscal, en donde a través de esta van a estar empezando a enviar requerimientos hacia los morosos de la zona federal marítimo terrestre, quienes han estado pues atrasándose en sus pagos durante el tiempo que llevan ocupando la zona federal, han visto cómo capotear a la Secretaría de Hacienda y no pagar sus impuestos. Sin embargo, ahora la Secretaría de Hacienda ya va a mandar a sus inspectores, quienes van a estar supuestamente de manera constante buscando cómo cobrarles a quienes deben y están atrasados en sus pagos, pero también al parecer a través de esa dependencia, y gracias a que la van a abrir, van a buscar también la forma de establecer convenios y de esa manera actualizarse en cuanto al pago. Vamos a ver la nota y de regreso abundaremos con relación a esta información. La directora de la Zona Federal Marítimo Terrestre en Tulum, la bióloga Carolina Ramos Mecot, dio a conocer que en breve el Sistema de Atención Tributaria, SAT por sus siglas, implementará en el noveno municipio un departamento jurídico junto a la SOFEMAT, pues en el universo de contribuyentes de usuarios por zona de costa, ya sea de mar o lagunares, hay un alto rezago. Además de que muchos usufructuarios no pagan la tarifa correspondiente a su uso. Bueno, ahorita lo que vamos a hacer a partir ya de la segunda quincena de julio, se va a abrir el departamento jurídico ya de SOFEMAT, a donde va a haber un seguimiento de todos los hoteleros, toda la gente que ocupa la zona federal y que es morosa. Tenemos, te puedo decir que casi el 60% de los hoteleros es moroso. Ya el SAT nos dio así que luz verde, ya tenemos el proyecto como tal, ya se tiene bien cuánta gente se va a contratar y a la gente que va a estar notificando, que bueno, a todos se les va a dar un seguimiento jurídico ya. Y bueno, las personas que no quieran hacer uso o pagar la zona federal, bueno, se les va a invitar a que pues nos instruyan bien la federación de que no quieren pagar zona federal, para que esas zonas federales queden disponibles para que la gente que pueda hacer un uso, goce o aprovechamiento de la zona federal y pueda contribuir, adelante. Se abren las puertas para concesionar esas zonas federales que queden libres, que los hoteleros no quieran. Nosotros como dirección, primero, antes que nada, le damos seguimiento al hotelero, a él se le da la preferencia por ser el colindante con la zona federal. Pero tampoco los podemos obligar a pagar de aquí en adelante. Lo anterior sí no es borrón y cuenta nueva. Nosotros tenemos un sistema y tenemos a partir de cuándo dejaron de pagar, y eso es a lo que se le va a dar seguimiento. Eso es lo que el SAT va a entrar ya directamente a dar un seguimiento para cobrar todo ese tiempo que se ha dejado de pagar a la federación. Recientemente, la Asociación de Hoteles de Tulum, a través de su presidente Emilio Heredia Lima, ha dado a conocer que las tarifas de SOFEMAT son demasiado elevadas y que buscan acercamientos con las autoridades estatales a fin de buscar su intermediación con la federación para que éstas no sean tan lesivas a su economía. El punto de vista de la SOFEMAT es otro, pues Carolina Ramos dice que la captación es fundamental para el desarrollo. Viendo que apenas tenemos el 40% de la recaudación, necesitamos abrirnos más y que se vean los trabajos en zona federal. Nosotros necesitamos ese ingreso para tener más trabajos. Ahorita en época de lluvias tenemos muchos problemas en la carretera, el viento ha jalado toda la arena, la duna hacia la playa, necesitamos contenedores, todo eso implica gasto. ¿Y cómo lo vamos a obtener? Que el contribuyente pague zona federal, la federación nos asigna el 30% y nosotros trabajamos con eso. Entre los hoteles morosos que inclusive por años escamotearon la tarifa que corresponde al uso comercial que dan a la playa, está CECIAC, el Centro Ecológico de la Reserva de Siancán, que con la fachada de ecologismo hace un negocio muy redituable y sin embargo su contribución es escasa en el pago de la SOFEMAT.
Ese hotel ha manifestado ya que pretende no pagar el uso de la Sofemat, pues confía en que por su ubicación y lejanía de otros puntos comerciales, de cualquier forma, siga haciendo uso de sus riberas, aunque declare renunciar a ello. Los amables televidentes, ahí tienen la nota, ahí tuvieron la nota de las declaraciones de la directora de Sofemat de la comuna, Carolina Mecoto. Así es, pero antes de pasar a otra información, Francisco, antes que nada hemos llegado el momento también de agradecer al ingeniero Jorge Portilla Mánica de Canal 30 y también a don Alfonso Podcruz, exactamente, de Cable Sistema Tulum, Canal 25, que gracias a ellos podemos llegar todos los fines de semana hasta sus hogares a través de Canal 30 y Canal 25. También agradecer a nuestros compañeros Héctor Valdés, Cristín García, Romana Mora, Francisco Canul, un servidor, quienes todos los fines de semana tratamos de traerle a usted lo más relevante en materia informativa. Y estamos en este momento a punto de darnos un corte comercial y de regreso vamos en materia también de la nota policíaca. Y también le recordamos, antes de ese comercial, espérese un momentito ahí en la pantalla. Mire, están apareciendo en este momento los correos electrónicos y las páginas en internet donde usted también puede seguir todos los días Informativo Tulum. Si quiere revisar de nueva cuenta alguna información o actualización de la misma, cheque estos correos electrónicos, cheque esta página de internet que aparece en pantalla y ahí también usted puede disfrutar desde la comunidad del ciberespacio Informativo Tulum.